tengo las expectativas muy altas. ¿De dónde es el pisco? De Perú, eso sí. Peruano, no hay más. ¿Y el ceviche? Peruano. ¿Qué es el ají de gallina? Ahí, uff. Qué animal. Rocoto, si es tomate, genial. Si es rocoto, va a picar. Va a picar, un poquito. ¿Es una pirámide? Vamos a hacer que nos ponen en Egipto. Esto sí es una buena pirámide, no las que tienen ahí en medio del desierto. Ya no puede decir ni amigos, ni aguacates, ni gambas. No. Ahora de decir camarones. Sí, causa. Causas. Bien. Y el aguacate es palca. Palta. No. Falta. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos aquí en el centro de Barcelona, aquí cerca del mejor restaurante de Barcelona de comida peruana. Y hoy me he traído un amigo que jamás ha probado absolutamente nada de comida peruana. Y hoy es su día. Por favor, Marc. ¡No! ¡Pero me quiten la gorra! ¡No! Pues bueno, estamos aquí para comer, bueno, comida peruana por primera vez. ¿Qué te parece? Me parece genial porque nunca la he probado al 100%. Siempre he comido cosas, pero es que no en Perú. Entonces quiero comer, al menos que me cocine alguien que sea de Perú. Sí, porque yo no sé cocinar. La verdad. Bueno, ¿tú qué me dijiste? Que el ceviche que se come en México no es... No es ceviche. ¿Y el pisco de dónde es? El pisco es de Perú también. Bien. ¿Y el ceviche? También. Bien. Chile nada. Chile nada. Chile nada. O sea, nos caen mal los chilenos. No, hombre, bueno, tampoco no, tanto. No hay que funarnos. Tanto, tampoco tanto. Pero lo que es del César es del César. Exactamente. Que es el ceviche y el pisco. Buena frase, ¿eh? ¿Has visto? Así que bueno, nos dirigimos a Cumparama, el mejor restaurante de Barcelona de comida peruana, y vamos a disfrutar de los manjares del Perú. ¡Vamos para allá! Que tú me tienes temblando de noche y de día. ¿Ya? Qué nervios, primera vez que me graba. No, es la primera vez, creo que es la segunda. Verdad, cara fake. Ah, esa es la que tomamos Inca Cola. Sí. ¿Has visto? Pues hoy vas a tomar también Inca Cola, ya verás. Hoy también Inca Cola. Hoy también Inca Cola. Vas a disfrutar de unos manjares hoy espectaculares. Sí, me han dicho que sí. Me han dicho que aquí, la verdad, se come muy bien. Y... Yo te digo, es el mejor de Barcelona. Es decir, yo te traigo un sitio bueno. Marc, como yo también sé que te gusta el Perú por la comida, porque hay algo que no sabías. Perú es el segundo mayor exportador de arándanos, que tú eres un asesino de arándanos. Sí, la verdad es que me gusta comer sano y los arándanos están ahí. Pues Perú es el segundo mayor exportador del mundo de arándanos. ¿Qué te parece? Habrá que ir a Perú a comer arándanos. Le llaman el oro azul. Vamos a por el oro. Ojo, está muy bueno y es muy rico y además para la salud va genial. Hay que ir para Perú. Te tengo que llevar a Perú, Marc. Tienes que venir. ¿Cuántos likes tiene? No, pero tienes que venirte. Tengo que venir. Hombre, si estamos aquí, ¿por qué te vas? Seguramente este vídeo cuando lo veáis, yo ya estoy en Perú, así que me vas a echar de menos. Claro, la despedida la hacemos hoy. Hombre, la despedida y te traigo a comer un pedazo de peruano, ¿eh? A ver qué tal, la verdad es que hay muchas ganas. Vamos a ver. ¿Qué, Dani, ya sabes lo que vamos a pedir o qué? Sí, vamos a pedir una causa cevichada, una jalea, ají de gallina, pisco sour, Inca Cola. Ahora cuando vengan, es todo lo que vas a comer hoy. Espectáculo. Perfecto. Ya vas a ver. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Aquí estamos. De nuevo. Gracias. Dime. Vamos a pedirte pues una Inca Cola primero. Dos pisco sour, una causa cevichada, una jalea y un ají de gallina. Vale, perfecto. Bueno, hasta ahora, gracias. Vale, Dani, aquí te tengo cachitas. Y rocoto. Perfecto. Tu Inca Cola. La gordita. Muchas gracias. Pues Marc, ¿estás listo para tu Inca Cola? ¿Cuánto hace que no tomas Inca Cola? Desde la última vez que te lo hice, es decir, hará dos años. Sí, verano de hace dos años. Imagínate. Ahí va, míralo. Toma. Vamos a ver, ¿qué te parece? Bueno, salud. Salud, hombre. Que siempre lo mismo, no me cansaría nunca de beber esto. Te gusta, ¿eh? Sí, llevas dos años sin probarlo, en verdad, ¿eh? Sí. Sí que es verdad que es muy dulce, pero joder, está muy buena igualmente. Pero es muy dulce y ahora verás, para acompañarlo con picantes y cosas, es tremendo. Bien. Prueba esto. Esto es canchita. Se pone siempre en los aperitivos y sobre todo en el ceviche. Es muy curioso porque en España no se sirve así. O sea, no se hace así. No, claro que no. Tenemos lo mismo. Es único de Perú esto. Pero la preparación no es la misma. No, claro que no. Es más, ahí, eso, que a ti te gusta. Que a ti te gusta el picante. Eso es. Está bueno. A ti te gusta el picante, ¿eh? Wow, me encanta. Ayer, ¿te acuerdas ayer? Sí, ayer se metió una de picante el tío. Pues dale un poquito más. Prueba con la cuchara, sin miedo. Al rocotito. Échale un par. Y ahí le metes. Ahí, sin miedo. Eso es. Va adentro, va.
Está bueno. Que ya sí tiene picante ya. Está bueno, ¿eh? La verdad que hay que decir que la canchita es espectacular y siempre entra. Y sin parar, ¿eh? Además, sin parar. Sí, sí, pero acto seguido... Ah, te pica, ¿eh? Te pica el rocoto, pero bien ahí, ¿eh? ¿Has visto para qué se sirve la Inca Cola? Para salvarte del picante. Se pasa rápido, ¿eh? Como siempre, que no puede faltar. No me canso, tío, no me canso. Y es más, ahora vuelvo para allá. ¿Sabes qué hago siempre que llego? Comprar de litro enorme, ¿no? Me compro una solo llegar, tío. Siempre, siempre. Y en dos días lo tengo, ¿eh? Mirad cómo zampa el tío. ¿Qué pasa? No se puede comer canchita, sí, es espectacular, tío. Golosón, golosón. Y mira, para el público, para toda mi gente. Ahí con rocoto. Toma. Marc, ¿sabías que la Inca Cola como tal es ahora pertenece a Coca-Cola? Pero todo tiene una razón. Coca-Cola se metió en el mercado de Perú, no podía. La Coca-Cola no podía en Perú. No podía entrar. Nada. Y tuvieron que comprar las acciones, creo que es el 49% de las acciones de Inca Cola, para poder tener ellos el mercado allí. Imagínate. Qué cara más dura, Coca-Cola. Qué cara más dura, No pudieron con la Inca Cola, Tremendo. Es que normal. Ya te digo, se consume un montón. Y por cierto, estamos esperando la comida. ¿Qué sabes del Perú? Cuéntaselo a la gente. Yo, un poquito. Machu Picchu, obviamente. Y después, lo que sí sé, porque a mí ya lo he dicho, me gusta mucho comer, comer bien, todo esto. Yo pensaba que la gastronomía española era la mejor que había en el mundo. Y miré, y no es la segunda, la primera es la peruana. Lleva esto como, creo, si no me equivoco, 9 o 10 años siendo la primera del mundo, ¿eh? Y siempre que estoy con Dani y comemos tal y cual, siempre le digo tú que la comida peruana es la primera del mundo, no sé qué. Y siempre quiere que lo traiga, así que hoy es el día. Hoy va a probar el día de probar todo. Por fin. Absolutamente todo. Te ha costado mucho, ¿eh? Te ha costado mucho, hay que decirlo. Pero hay que decir que tengo las expectativas muy altas. Tiene que hacer la gente, díselo. Y atención, señores, tenéis que ver este vídeo, darle like y suscribiros en el canal. Porque el contenido es de calidad. Si les apoyan mucho este vídeo, te llevo a probar el pollo a la brasa. Por favor, hacedlo, por favor. Y es más, si se puede en Perú. Así que ya sabéis, ya sabéis. Ojo que vienen los pisco sours y el pisco de maracuyá. Ojo, muchas gracias. ¿Nunca has probado el pisco? No, nunca, nunca. No. Este es de maracuyá. Maracuyá es una fruta de la selva espectacular. Sí, la que tiene como pepitas dentro. Eso es. ¿La has probado alguna vez? Sí. ¿Sí? Pues pruébalo en bebida con el pisco. Vas a ver. Wow. ¿Qué te parece? No se nota el alcohol. O sea, no se nota el alcohol. El alcohol no se nota en este porque tiene un montón de maracuyá. Y la fruta le da pues ese toque. Pero ahora tienes que probar este, que es el pisco sour. Y te voy a decir de qué está hecho mientras te lo vas tomando. De pisco, claramente. Y de clara de huevo. Está muy bueno también, ¿eh? ¿Sí? Pero este es más fuerte, ¿verdad? Este es más fuerte, pero no se nota como el golpe que te da, el golpe duro que te da el alcohol fuerte, ¿sabes? No, es suavecito. Aquí es, con la clara es suavecito sobre todo. Pero este te ha gustado. ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿Este? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, déjamelo probar. Voy a probar primero el pero porque eres tú, ¿eh? Que si no. ¿El de maracuyá? El de maracuyá a mí me encanta, tío. Está rico. Es espectacular. Y a ver este, hay que conducir luego, ¿eh? Ah, tú sí. Cuidado. Es que este sabe mucho maracuyá, ¿eh? Sí, sabe está mucho. Muy bueno. ¿Cuál te gusta entonces, dices? Yo me quedo con el de clara de huevo. Los dos tienen clara de huevo. Solo el que tiene clara de huevo, este. Ah, este. El que no tiene maracuyá. Exacto. Maracuyá está muy bueno, está muy dulce, pero ya tenemos la Inca Cola, que es dulce. Yo no sabía que habías probado la maracuyá. ¿Cuándo? Bueno, tú es que eres un frutero, tío. Tú comes todas las frutas del mundo. Sí, la verdad es que sí. Comes todas, ¿eh? Absolutamente sí, además todas. De maracuyá, también la granadina. Cuando vengas a Perú, te voy a llevar a un mercado de frutas y vas a flipar. Es decir, hay frutas que parecen huevos de dragones, tío. La fruta de todo lo que es Sudamérica, la calidad es espectacular y es muy variada. Y grande, además. Y grande. Tú me enviabas fotos y vídeos de cómo eran más. Así, ¿no? No, paltas como tu cabeza, te lo juro, por 5 soles. Es espectacular. Es verdad que paltes aguacate aquí. Eso es. Lo tengo que ir enseñando, porque claro, va a haber un momento en que va a tener que ir a Perú y tengo que enseñarle. Sí. Palta es aguacate. Para ti ahora ya para siempre es palta. Palta. Es decir, si te oigo decir otra cosa que no sea palta, tortón. Vale, parece bien. ¿Vale causa?
Causa es amigo. Amigo, es una jerga. Vale, pues sí. Claro que sí, causita. ¡Ah, eso! ¡Bien! De ahí viene el club de Clash Royale que teníamos, que claro, se llamaba Causitas. Porque estábamos en un club, en un Clash peruano. Sí, sí. Es verdad. Ah, ves. Eso sí, acordaos, aparte de suscribiros al canal y darle me gusta así de todo, jugad a Clash Royale. Jugad a Clash Royale. Es increíble este juego. Es un adicto de mierda el tío. Míralo, el adicto al Clash Royale. Sí, casi estaba jugando ahora. Sí, la verdad que sí. No, en un momento nos vais a ver jugando. No, yo no juego ahora aquí. Yo vengo a comer. El pisco. Obviamente es alcohol, Lo que no sé es de dónde sale. Es un destilado de la uva, que se hace ahí en Perú. Es como si fuese un... ¿Y de dónde es el pisco? De Perú, eso sí. Peruano, no hay más. Ni chileno ni nada, peruano. Por Chile dice que es suyo, pero no. Vale. Es peruano. ¿De dónde es? Peruano. Bien. ¿Y el ceviche? Peruano. Bien. ¿Y la causa limeña? También peruano. Bien. Perfecto. Vamos bien. Jo. Ají de gallina. Tremendo. Bueno, la jalea. Y la causa acevichada. Qué provecho, chicos. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece? Qué rico, qué rico se siente comer. Qué rico, qué rico se siente comer. Qué rico. Qué rico se siente Que la verdad tiene muy buena pinta. Está muy bien presentado, la verdad. Pues vamos para allá, ¿eh? Hombre. A ver. Vamos a empezar con el caliente, que es el ají de gallina. Para y empezar. Luego vamos a ver la causa limeña y la jalea. ¿Qué es el ají de gallina? El ají de gallina es arroz, como puedes ver. Es la salsa, aceitunas y pollo. Pero come. Es que pruebo primero la salsa, primero el tal. Nada, todo. Aquí se mezcla hasta el arroz, todo. Está bueno, está muy bueno. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Y abajo qué lleva? El pollo. Patata. Ahí, pollo patata también. La vamos a probar. Arroz, todo. Dejamos aquí. Ahí. Uf. ¿Qué te parece? Está muy bueno. ¿Sí? Está muy, muy bueno. ¿Y la salsa? ¿Cómo se hace? Tiene la salsa esa base de queso fresco. Vale. Ají amarillo, pan, leche, se hace un sofrito y después se mezcla con el pollo desmechado. Eso es la salsa. No. Gracias. Está muy bueno. ¿Te gusta? Sí. No, yo porque no sé decir nada, porque la gente que escucháis a Dani y veis a Dani ya sabéis cómo es esto, pero... Pero bueno, tú no es la primera vez. La gracia es que cuentes tu experiencia. Recuerda como el curry, el curry, todavía el pollo con curry, pero sin ese golpe tan fuerte que te dan las especies del curry y todo esto, ¿sabes? Es como más suave. Puede Entonces ser, pasa mejor. A ver, espérate. Voy a darle yo examen. Así, con todo. Con todo, como se dice en Perú, con todo menos con hambre. Mira, espérate, se corta la papa así para tenerlo todo. Y mira. Qué animal. Está rico, ¿eh? Así se come, hombre. Mira. Ahí todo el arroz. Mira. Como te despistes me acabo el plato, ¿eh? No, sí, por eso ya te voy a decir, tío, córtate un poco, ¿no? Mira. Eres tú el protagonista, pero es que como te despistes ya te digo, me lo pongo. Ya. Te digo, es que esto es increíble. No, aunque queda. Pero bueno, le he pegado buena sí, hostia, buena. Dale otro bocado. Con huevo. Me encanta el huevo. Ah, con el huevo. Sí, tú eres de huevos cocidos, ¿eh? También. ¿Los tienes huevo, cocidos? Huevo, buenísimo, sanísimo. Ojo. ¿Sí? Por favor, señores, vengan aquí. A Cumpanama. Y prueben. Tienen que ir a Cumpanama, el mejor restaurante de Barcelona. Y prueben este plato, por favor. No se van a arrepentir. ¿Cómo se llama este plato? Pollo al ají. No, ají de gallina. Ají de gallina. Marc, a ver, ¿qué me cuentas? No. ¿Te has acabado todo el ají de gallina tú solo, tío? Esto sabéis que es mentira, ¿no? Que de aquí, todo. Dani. No. Absolutamente todo. 50-50. ¿Cuál de los dos te llama más ahora? La verdad es que sigo teniendo mucha hambre, así que... ¿Vas a por la jalea? Sí. A ver. Vamos a cambiarlo ahora. Oh, bueno, es que mirad esto. Tú me has dicho jalea. ¿Jalea? Vale. Tiene. Tiene la salsa tártara, yuca frita. También hay mejillones pues fritos. Pescado frito. Pescado. Y bueno, todo el choclo, que esto el choclo tendrás que probarlo también. ¿El choclo qué es? Choclo es maíz. Es maíz. A ver, pruébalo. Entonces, este maíz lo freís y es No. Ah, es distinto. Es distinto, totalmente. Es el de la mazorca. Vale. Ah, bien. Está bien. Y después tenemos la cebolla y, si no me equivoco, lo rojo,
creo que es tomate o rocoto, tengo la duda, Dale, dale, que rocoto, o sea, pica. Rocoto si pica. Es tomate, genial. Si es rocoto, va a picar. Va a picar, un poquito. A rocoto no, ají, ¿puede ser? Tomate. ¿Tomate? Tomate. Pensaba que era... A ver, dale, dale, pruébate la yuca. Ahí está. ¿La yuca es esta aquí? Sí, a ver qué te parece. A ver, muy parecido a la patata. A mí me gusta mucho. Y ya con esta salsa de estar espectacular. Sí, 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 esa salsa es... Es una locura. Wow. Ya lo he dicho todo en tu cara, Está bueno. Es que cuando lo bueno está bueno, se disfruta. Bueno, buenísimo. Se disfruta muchísimo. Prueba también ahora el pescadito frito. A ver qué te parece. Pescadito frito sería... Esto. Échale un poquito de tarta, si quieres. Está bueno, Te voy a decir una cosa. Ya podrían aprender los ingleses. No, modernizar un poquito el fish and chips para que se parezca a esto. El fish and chips es una basura, hombre. ¿Cómo parece? Ya podrían aprender un poquito. Acabamos de declarar la tercera guerra mundial entre Perú, España e Inglaterra, Cuidado. Estaría bien, ¿te imaginas? No, no, ¿cómo que estaría bien? ¿Qué dices? No serás tú secuaz de Putin, no. No, ganamos seguro, hombre. Hombre, sí. Gastronómicamente les damos una paliza a Inglaterra, hombre. Pero no tienen nada que hacer. Lo bueno es que sabes que este plato también se le puede poner al ceviche. Es decir, se le pone ese pescado frito y también se le pone pues yuca y todo. Porque el ceviche sería como esto, pero en un plato solo. Con su camote y también su lechuga, su choclo, sus canchitas, todo. Yo me acuerdo que me fui a México y comí ahí ceviche. Eso no es ceviche de verdad. Otro conflicto, nos han funado en México ahora también. Bueno, es que cuando la gente hace las cosas bien, normalmente los otros copian. Eso. Que es lo que pasa con la gastronomía de Perú. Y con Chile, dile. Chile también. Chile copia el pisco, el ceviche, dice que es todo suyo. Ya, los chilenos... Bueno, yo he conocido a algún chileno y... Tercera guerra mundial is coming. Eres un inútil con la cámara y me la has apagado. Yo, perdona, yo no me dedico a esto, A ver cómo está. Pero hay puestos espectaculares. Es que mirad, es que realmente... Es una pirámide. Es un plata. Es una pirámide. Vamos a hacer que nos funen en Egipto. Esto sí es una buena pirámide, no las que tienen ahí en medio del desierto. Mira. A ver, el pescado frito. Está buenísimo esto, Porque la cebolla la ponen con otra salsa, ¿no? Creo que sí, o a lo mejor la han puesto con la misma, ahora lo veremos, a ver. Por favor, como ya estoy. Lo pruebo, ¿no? Tienes que probarlo. Voy. Qué barbarie, tío. Qué bueno que está, por Dios. ¿Ves cómo la cebolla también le da un toque? Sí, la cebolla le da un toque importante, Ahora ya no hay pirámide, Ya nos la hemos cargado. Mira, que Dani. ¿Cómo? Mira, Dani. Una gamba, te la quito. Una gamba frita. Te la quito. Para ti. Camarón. Se llama un camarón. Camarón. Como camarón. O sea, ya no puede decir ni amigos, ni aguacates, ni gambas. No. Ahora de decir camarones. Sí, causa. Causas. Bien. Y el aguacate es palca. Palta. No, palta. Y ya lo tengo. Cuando somos el grupo de amigos, tienes que decir batería. Batería. Como... Está rico, ¿no? Sí. Ay, voy a probarle un poquito más. ¿Sí? Te robo, te hago un robo aquí en directo. No, él tira mucho, pero quien se ha acabado el primer plato ha sido él, que no se engañe. Qué mentiroso. ¿Qué le has echado a la cebolla? A la cebolla, que es un aliño especial de la casa. ¡Anda! ¿Y no se puede decir el truco? Mejor que no, ¿no? Hay cosas que tienen que mantener en secreto siempre. Para darle el toque mágico. Muchas gracias, Cristian. Está buenísimo, de verdad. Gracias. Sí. Ahora que me estás enseñando palabras que se utilizan en Perú y todo esto, ¿sí? Tú a tus suscriptores y la gente que te sigue, enseñarles un poquito de catalán, ¿no? También. ¿Sabes que mucha gente me lo pide que alguna vez hable catalán? Porque hay que explicarlo. O sea, nosotros somos españoles, pero justamente estamos en Barcelona y en Barcelona se habla catalán. Es como el quechua. Es un idioma que hay en Perú también, el quechua. Y lo que le damos es muy importante y lo protegemos mucho. A ver, nosotros hablamos todo el día catalán, sí. Porque de familia lo hablamos, sí. Pero sí, es verdad, tendríamos que enseñarles. ¿Verdad? Porque vais a escuchar y vais a decir, pero es lo mismo que el español, pero acortáis una sílaba. Eso dicen, pero sí. No es así. ¿Cómo que queda? No dormir, de estar preparándome para el viaje. Pues cuídate un poco, duerme, tus horitas, esto es fundamental. Dale, Gañita, que nos está esperando una causa aún tremenda. Vamos a por este trozas. Ahí lo tenemos. Ahí. Y eso es salsa tártara, ¿verdad? Tártara. Ah, eso es. Ahí no hay truco, ¿no? No hay... Bueno, más o menos 5 rellenos de huevo, alcaparras, pepinillo, mayonesa. Y bueno, la base de la salsa criolla, que es comida en la cebolla, pues lleva taza, mayonesa, lima, sal y pimienta.
Es que te ha gustado, ¿eh? Que estaban preguntando. Le ha gustado mucho, ¿eh? La salsa. Ya, bueno. Es un vicio, es un poco vicio. Sí, no, ¿sabes que yo en el metro hay unos potes grandes y yo me los comía? Es decir, me llevaba un pote y le metía tártara a todo. De verdad, tuve una adicción a la tártara. Ahora ya estoy libre. La tártara y con la fritura de pescado y no, con los mariscos es otra cosa. Es espectacular. Y la próxima podemos probar la que viene con la salsa picante. Hay una jalea, la misma fritura de pescado, pero lleva una salsa de mariscos picante por encima. Es verdad, vamos a probar eso. ¡Le vas a echar rocoto! Sí, es que está buenísimo el rocoto. Joder, ya te dije que era atrevido con el rocoto. Míralo. Encanta el rocoto. La gente sí, me gusta más. Es la primera vez que lo prueba también, ¿eh? Ya. Y míralo, es atrevido el tío. Lo que tiene. Vale, y Coca-Cola preparada para después, efecto de contagio. Y eso que se pone ración generosa de rocoto, ¿eh? Sí, no, tremendo lo que se acaba de echar ahí de rocoto el tío. Después en el baño, a ver qué tal tu compañero, ¿eh? Ya te contaré más. En el ñoba, tienes que decir. ¡Ojo! A ver, ni cuenta me he dado. Está bueno. ¿Quieres la Coca-Cola ya? Uno. Rápidamente, incluso con el pisco, ¿eh? El pisco también te alivia, ya verás. Se nota, ¿eh? Que estamos en octubre, me parece ahora mismo verano aquí. Sí, ¿eh? Me he comido dos trocitos yo de rocoto y de verdad yo estoy sudando, tío. Yo sí, el picante... Sí. No, aquí se empieza a notar. Sí, tremendo. Bueno, ¿y tú qué, tío? No paras de comer, ¿eh, macho? No me estás dejando nada. Te he traído, pero también para que compartamos juntos un plato y... Bueno, pero tú ya no tienes esto muy probado, muy asimilado. Deja a los demás que experimenten, ¿no? Vamos a por ese, va. Venga, va. Causa acevichada. Wow. Locura, ya verás. Lo que antes de nada, ¿cómo se ha montado? La presentación es espectacular. O sea, los colores. ¿Te gustan las presentaciones que han hecho en nuestros platos hoy? Sí, la verdad es que está muy bien. Ahora, que has probado dos de tres, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Jalea o ají de gallina? Yo creo que la jalea. ¿La jalea? La jalea. Pero porque tiene cosas que, como la yuca, que no había probado. Ah, bueno. Entonces, bueno, la gallina tampoco habías probado la salsa como tal. Sí, bueno, la salsa, lo que es la ají, también lo he probado y me ha gustado mucho. El ají pica, por cierto. ¿El ají pica? Sí. Como si te lo comes tal cual, que por cierto, también se hace con la papa esta. Le ponen un poquito de ají a la papa chafada ahí. Esto es leche de tigre. Vale. Que es una salsa que se le pone al ceviche. En este caso, te la han tirado todo por encima de la causa. Es decir, aquí hay una locura de sabores espectaculares. ¿Qué consejo te doy? Que empieces por el ceviche. Prueba el pescado primero. Ahí. Prueba el pescado y luego le metes todo junto. Fresco, bien cortado, con la salsa. A que se deshace en la boca. Pues el picante, que no sé si lo habéis visto, me he puesto muchísimo rocoto antes con la salsa de tigre, pues lo suaviza todo. Leche de tigre. Salsa de tigre. lo suaviza todo. Ah, muy bien. Prueba la causa. Va, métele así un corte ahí. Eso es. Míralo. Y ahí con la leche de tigre todo. Ahí está. Es más, si puedes, mira. Échate un pescadito por encima. A ver, ahí listo. Y la hierba también, se come todo aquí. Ah, hombre. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué te parece la causa? Está muy buena, la combinación es excelente, la verdad. Bueno, ya te digo, normalmente se come sola, sin ningún líquido ni nada, pero aquí nos la han hecho con el ceviche para que pruebes también un poco de ceviche. Claro. Que no habías probado nunca el ceviche, habías probado el de México, pero eso no cuenta. No, es lo mismo, no. Se nota como, ¿sabes? Como que es más pescado, ¿sabes? ¿Más como fresco? Más, sí, exacto. Más fresco sí. Y encima... ¿Prueba ahora? Bueno, espérate. Más pescado. ¿Quieres más pescado, eh? ¿Me quieres quitar todos? No, bien. ¿Sabes que el ceviche es uno de mis platos favoritos? Hombre, no me extraña. ¿Qué es? ¿La has destrozado, colega? ¿Cómo que lo he destrozado? ¿Qué es esto? Pues nada, he cortado ahí como... Ah, vamos a ver. Ahí, con todo. ¿Qué tal? ¿Opiniones que tú has probado muchos? Espectacular. Quiero probar el pescadito, a ver. Que miren el plato. Buah. Es que esta leche tigre es increíble. ¿Cómo te está sentando esto? La verdad que muy bien. ¿Sí? Sí, porque los otros paddles son más contundentes y este es más fresco y guau. Este es fresquito, ¿eh? Este es perfecto para acabar, después de la calentura que nos ha dado. Sí. Mira. Lo que quiero probar solo la patata y iba a decir aguacate, pero no es aguacate, no, por favor, palta. Dani. Palta. Palta. ¿Está bueno? Está bueno. Cristian,
¿De qué haces tú la leche de tigre? ¿Cómo? Pero para que él sepa lo que es. Bueno, o sea, lleva lima, pescado, apio, se hace un caldo de pescado, a base de la cabeza del pescado, hierba, como hacer un caldo normal. ¿Y preparación más o menos? Preparación, haces primero con el menjurje, de todo lo que es la cebolla, el pescado, la lima. Todo eso se tritura y se combina con el caldo del pescado, ¿no? ¿Qué te va a decir? No, que queda bien rico, la verdad que está muy... Sí, no, sí, ya te has comido la mitad, cabrón. La verdad, encantado. Lleva, lo que pasa es que el tema del ceviche es muy del norte, en este caso. Y entonces, dependiendo de dónde se hacen los ceviches y tal, el tema del norte se usa mucho la parte de lo que es leche tigre. Y es lo que se usa nosotros, lo que usamos aquí en Cumpanamá, somos eso, que es leche tigre. Que yo le he dicho que hay gente que le mete leche de verdad a la leche tigre. Y le ponemos leche también a la leche tigre, un chorrito de leche evaporada. Por eso te digo que, ojo. Pues es para que quede más o menos el color y el tanto también. La verdad es que es una salsa que está muy rica y pasa muy bien. La verdad que... ¿Te gusta, eh? Sí. Pues va, te dejo disfrutar un rato, que ya vamos. Estás aquí todo el rato. Vamos, ahí. Vamos, va, vamos. Disfruta. Te has acabado absolutamente todo, tío. Normal, con lo bueno que está. ¿Qué te parece? Ahora sí, has probado los tres, ¿cuál eliges? Ojo, eh. La causa cevichada. Me quedo con la Es que has probado dos platos muy buenos, ¿eh? Sí. A la vez. La verdad es que todos están muy buenos, ¿eh? O sea, yo te digo la verdad, ¿eh? Si un plato no está bueno, yo te digo, no está bueno. Pero la verdad es que los tres... Es que te he traído, ya te digo, a uno de los mejores sitios de Barcelona. Sí, se nota. Un Panamá. La verdad es que se nota bastante. Que el sitio es bueno y lo sirve. Y buena calidad. Y hay un buen chef. Sí, buen chef. Que es Cristian. Y muy simpático, además muy simpático. Sí, nos ayudaron todo y te ha resuelto dudas que tenías. Sí, exacto. Entonces, pero yo me quedaba con esta. Tu primera experiencia como consumidor de comida peruana, ¿qué te parece? Que se ha de comer más. Hay que ir a más restaurantes peruanos. ¿Y tras probarlo, irías a Perú? Joder, iría a Perú. Iría a Perú porque Perú no solamente... Uno más. Uno más, pero Perú no solamente tiene la gastronomía. No, tiene todo. Tiene costa, sierra, selva, tiene 90 microclimas, una locura. Sí. Y tus arándanos, que sé que te gustan. Sí, mis arándanos. Hay campos y campos de arándanos. ¿Te imaginas el Amazonas? Tú ahí, comiendo arándanos. Tú y yo perdidos en Amazonas, yo con los arándanos, tú a ver qué haciendo por ahí perdidos. Yo buscando dónde comer y tú comiendo arándanos sin parar. Hay que ir. Para un futuro, este verano no lo sé, pero el siguiente seguro. Espérate, a ver si nos va bien y te llevo yo, va. Si nos va bien, vamos, a Perú directos. Si me va bien, yo os lo pago. ¿Cómo? Sí. ¿Sabéis lo que dicen, no? De los catalanes. ¿Sabes qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente para que pase eso? Sí, ya lo sabéis de memoria. Le tenéis que dar me gusta al vídeo, suscribiros y comentar algo. Hombre. Ahí lo tenéis. Para que vuelvas más y para que vuelvas también, ¿no? Porque... Bueno, para que vuelva yo también. Tienes que probar el pollo a la brasa. Ya verás. Pollo a la brasa, también. Cuando vuelva te llevo a todos sitios, ya verás. Venga. Queda aquí dicho. Aquí queda dicho. Trato. Venga, va. Perfecto. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Marc ha probado por primera vez la comida peruana. Y todo gracias a Cristian, aquí en Cumpanamá. ¿Dónde estáis, Cristian? Estamos en la calle Bailén, 127, metro Bernaguer. Pues ya se puede venir. Ahora abrimos todos los días, de lunes a domingo, menú del día. Y bueno, pollos a la brasa y muchas cosas más. Y bueno, dale, siempre muchas gracias. No, gracias a ti por dar la oportunidad de que Marc pruebe hoy todo unos manjares espectaculares. No, y aparte creo que ha venido ya sale de acá convencido. Sí, no, la verdad es que está todo muy rico. Mejor, si no la mejor en el mundo. Y hasta convencido de ir, ¿eh? Sí, sí. Eso sería un puntazo más. Pues gracias a Cumpanamá por darnos la oportunidad de que Marc pruebe más comida. Y nada, cuando quieras. Venga. I wanna start a fight. So